Dale vuelta, Bernardo. Jálele, hermano, jálele. Ah, el pendillito que lleva agarrando. Una cosa que fuera sensible. Métele, Bernardo, métele, métele, papá, métele, métele. Que estamos en peligro. Ahora te lo pongo, ¿eh? Papá, ya venir. Si no paga el guión, pues ya la mitad lo va a pagar. Ahí va a venir el otro. No, varios. Vamos. Sí, pero no es ese el que viene en ruido. Dale, dale, mami. Sí, cochinero, hizo que quisiera eso. Súbelo, súbelo. Una turbina. Sí, así parece. Bueno, pásale el tubo ahí, agarra, que aquí ven los chutes. No, y a mí no me gusta hacerle bulla. La verdad es que por esto me grato, porque no se bulla. Si no, nomás miedo y... Pero si le hace bulla, no queda todo el pescado aquí. Duro. Se va. Pero sí, porque los sacudieron, no los sacudieron. Allá, allá, allá. Espera, espera. Suelte, suelte. Está enredado. Ahí voy a que le quede un aquí para que aquel vaya viendo allá. Porque sí. Voltear
que trae anzuelo. ¿Trae anzuelo? Sí. Corta. Corta una baja. Corta el anzuelo. ¿Cuánto? ¿Ayuda a agarrar? Dale, fájate, nadie la tengo. Es que es allá. La fuerza es allá. Aquí en el túnel. Tengo haciendo fuerza allá. La fuerza está acá, mira. Acá, allá, verga, allá, allá la fuerza. Deja ahí, deja ahí, deja ahí. Deja ahí. No, deja ahí, pero deja ahí, sabe lo que hace. No te muevas de tu lado, ni le bajaste todo al pan. Te gusta trabajar a los. Tío. Mira cómo pone, qué cariño, hermano. Ya yo no sé, ya agarró con cariño, este. Ahí está el anzuelo, por eso no ha vuelto. Ya te está llevando todo, no sabes ni lo que haces. Hermano, ya me estoy enojando. Ya has venido. ¿Qué fuerza estás haciendo ahí? Nada. No, pues yo por quererle ayudar allá, pues. No, no ayudes en nada. Él allá, vete a pescar ahí si quieres. Ya no le vas a aflojar al paño, todo verde. ¿Dónde? Allá ayúdele, hermano, ayúdele, pero allá mire. Usted meta todos los paños, pero mire, métalo. Acomodándolo ya en sus patas, hermano. Préselo para que. Lo tira, lo está acomodando para allá afuera. Pero es que el hombre se atrasa. Quítalo, pues. Porque no hay ayuda ahí, pues. Creo que el nudo, sí, se ve que siempre el nudo con medio boquete. Siempre. Pero ahí se pasó de nudo, el hijo de todos. Bueno, la suerte. La ola. Ahora ya no me he olido, ya tengo mucho tiempo. Ya no se ve. Porque antes se veía con el humo, pues. Se oía cuando iba por la orilla de la costa. Y se miraba por el humo. Es que no le va haciendo fuerza al coño. Eso.
Dale, solo, solo. Oh, oh. Chulada. Todo, mi rey. Todo, todo. Pagó la gasolina. No lo paga completamente. Antes sí lo pagaba. Hasta sobraba, todavía cambio. Sí, está. 80 pesos lo paga. Qué mierda. ¿Y qué dice? ¿Va a subir? Por 12 pagaba y sobraba. Sí, todavía sobraba el cambio. Y uno de 70. No uno de 50 como era. Cosita que traen. Dale, presión a su paño, hermano. Tiene los dedos, Rubio. Dice que con el de la copia andaba turisteando ayer. Pata pa' chula este cuate. Dijo doña Rubia. Hola. ¿Eh? Doña Rubia dijo que... Doña Blanca. Dijo que... Ah, le dijo al profe un día, tú pon tus precios y si no, manda a la verga a todo aquel que no quiera. Sí. Se ve buena gente conmigo, man. Pues sí. Vamos a dar tiempo a Rubio, pero. En el casino estaba, me dijeron, ¿no? Ah, en el casino estaba, me dijeron, ¿no? Jugando igual que a Rivadulla. Sí, pro Rivadulla parece. En el casino la otra vez llegué con 100 pesos a jugar, ¿sabes con cuánto hablé? Con 4.500. ¿Ibas de eso? Sí. Que puro bingo. Yo nunca he entrado a un casino. Ni yo. Ni lo voy a hacer. He entrado a los cines, pero no a un casino. ¿A los cines? Sí. Ah, sí, me gusta, pero casi no. Casi no. Ni me llama la atención, capaz me meten un plomazo a pensar. Tal vez gano y hay ratas por ahí afuera y me caja y yo sé. Llegaron a saltar el casino que está ahí por la entrada. Yo conozco todo lo que es, son ratas y todo. Usted ha vivido en medio de una plaga. De gandallas. Sí, que nomás por una pinche cadena de fantasía te mira, matan. Cinco cachorritos le pidió un güey a un señor el otro día y no se los dio. ¡Pum! Le metió un plomazo en el pecho. Ah. Y se murió. Mejor hubiera sido que me lo hubiera dado. ¿No? Saquen todos sus celulares. Es que es el único que tengo, no me importa, ahorita hay solo por acá, le dice. Le dice chilán. Cuidado con los que graban este contenido. Ajá. Se suben y le dice, vamos a saltar de eso. Y pegan un brinco y toda la gente espantada sacando sus cosas, pues. Y nada más era por la broma. Solo por saltar. Ah, yo lo mira por así. Yo vi un video que un cuate puso un estiércol, pero de hule. Pero igualito. Ah. En un Ferrari. Ajá. ¿Qué no fue que le metieron el plumazo? Ese. A ese fue el robo. Sí. Ya no le dio tiempo de decirle, ¡ey, es una broma! Era de hule. Sí, de hule, pues. Ya no le dio tiempo de decirle, ¡ey, es una broma! Es que hay que saber sí. Hacer esas cosas, ¿no? ¿Ya viste otro que? Ya vi otro que agarran y están en una barda. En una barda. Uh-huh. Y agarra y uno se hace como que le pega el plomazo. Ah, sí. Y el otro. No, es una broma, es una. Ya lo mataba ya. Explotan un globo. Ajá. Explotan un globo para que se escuche como que era un plomazo. Ese merito, Y ya le tiraba. Ya le tiraba ya. Ya le tiraba. No, es una broma, es una broma. Ese amigo sintió que se le fue el alma. Él le pegó azúcar. Sí. Calabaza. Ya pasamos el nudo, ¿no? No. Sí. Ya. Ya iba casi hecho un mes de rueda y otra vez en el montón y no tiro abajo. Lo pasamos, pues. ¿Ya? Aquí es donde viene menos el... ¿Pasa para allá? No, todavía no. Para ellos todavía no. Jálele, jálele, agárrele más paño de ya, mire, pues. Pues sí.
Y había el güey ese que es un mancote que se operó, un güero, el que también que se llama Alejandro, creo que está bien. No, Bernas. Y estaba en una conferencia en un hotel ahí en la Ciudad de México con otro influencer. Y no, a uno ahí lo llegaron a matar, ¿ve? Que le había hecho una broma a uno que no se había aguantado. Le llegaron a matar. Enfrente de todos y en cámara abierta, dijo. Estaban grabando. Sí, sí. Sí, pero en vivo. Y ahí lo mataron. Dos plomos. ¿Viene algo? Súbalo, súbalo, súbalo. Pues el estuvo ayer con tanto. Ese que viene otro. Ojalá. Pero le veo la trompa muy amarilla, creo que es. Curvín. Se la tiene llena de lodo. Parece curvina, güey. Comido frijoles. Ya va a haber pescado. Ya. El agua, dice allá afuera. Yo con mis 2000, 3000, 4000 y de repente me gana hasta 100. No, pero 1000. No lo ha matado. Te conformo, hermano. Sí, es el agua, déjalo, pues. Ya, ya está afuera. Ah, pues sí, hermano. Ajá. Ya me tronó mi motor. Sí, no tenía dinero y le dije a Lugo, ¿cómo pasa? Mi motor para allá un viaje. A ver qué agarro, bueno. Te tiramos allá. Ya nos fuimos. No agarramos más que como una tarita de pescado. Y viene para acá, mira. Este no está pero ni a pedo. Güey. Viene ya. Viene para acá. Viene para acá, hermano, ¿qué crees? Le van unos besos. Afuera del barco. Ajá. Y le empiezo a soltar. Sí, ahí viene. Cárele más paño, tengo 800 kilitos de. Suela, hermano, suela, no le malle, suela, porque viene suelta. Suela. Viene por debajo. Viene por abajo. Le soltó, mire. Cárele. 800 kilitos, hermano. Ajá, ¿de qué? ¡Ah! La mecha. Pagué todo lo de mi motor. Este paño es el. Todo su paño de abajo, todo el paño que viene, mire. Yo digo que se vaya. Váyanse. Pero espérame, nos acomodemos bien el paño. No, bájate el tuyo ahí. Suelta el tuyo, ahora bájate tú también, bájate. Él ya agarró el de él. Tú bájate, tú jala el tuyo, está arriba. Váyanse, hermano. Agarro todo, hasta abajo, el que está abajo, está dejando abajo. Aquí estoy de allá. No, papá, viene la trombuda y creo que viene, suelta. Chale, hermano, jale. Ojalá. Espacio. Ya van a llegar, eso es grande. Suelto. Dale, dale, presión. No, jálele con todo el paño. Solo el paño, hermano. No hay necesidad de que me jale el tumbo. Bueno. Ahí está. ¿Qué puede jalar de así, hermano? Te agarro el montón. Así como lo jala, no jala. Te agarra el montón. Otro, ¿no? A ver. Te agarra el montón. Jala tú, se ve bien, va a agregar. Agarra el montón también tú. Espérame, es que este es el. Si le andas buscando, no lo vas a hallar. Dale, aquí jala. Dale, el montón ese que tiene. No, ahí, mire. Este de acá, mire. Mire, este es. El de abajo. Tiene otro trompudo. Ah, mira, soropote. Hay que darle el soropote. Pero, para que se lo dice. A ver, hey, acá está. Lo vas a botar al agua. Pértalo. Corta el. Esa, la seda, esa. ¿Tú la cogí? Sí. ¿Ya la cortaste? Pues sí, dale. Ahí está el bagre, güey. Ya lo ve. Mira, ahí viene otro trompudote. No me digas. Ahí está, pues. El de abajo, ¿ah? Ahí está bajito. Raya en medio, poco. ¿Sigue? Raya en medio. Mira, déjalo que salga.
¿Ya las dio? No. Tíralo. ¿Dónde se dio evidencia? Hay que ver ese, no se vaya a ir. Ahí lo traen, ¿no? Sí, pero... Métele. Hay que verlo. Jala tu paño. No vaya a ir. Pues ya se fue. Allá anda. Me gustó. Dale, hermano. Ahí te digo. Cuidado. Dale el paño. Ahí te digo. Cuatro robalías, hoy sí se paga el bidón, queda para la leche de la chata. Vamos a tomar allá a ver qué dice Dios. Le dio mano. A ver, no se me antoja ir para allá abajo. Buenas tardes. ¿Sabes cómo se despesca? Con la cola de fuera. Con la mirada se despesca. Con la cola cuando de fuera. Cuando no está para afuera, agárrame aquí. No me agarres la riata. Debes de aprender, mira. Ya está afuera, mira. Quita el paño. Más teléfono para que tengas que estar por eso no tengo. No, yo no tengo teléfono. Okay. Tengo prohibido el teléfono. Que le entre al más al que está. A ver, yo no sé qué, pero dale. Que no le hagamos. Que le tiramos al río, cuando haya sido una pinja, hasta tumbo hiciera aquí en la lancha, ¿sí? Tumbo hace, y diga que no hay brisa. Espera, hermano, espera, yo lo quito, nada más este, la mamá tenga ahí, tiliente su pañal, pero para que aloje todo, para que no tenga, cálmate. Paño blanco.
Sí, esas son las que hacen. Dale, paño flojo. Paño flojo, hermano. Hermano, paño flojo allá. Este. Ya fuera, hermano, ya. No, que no, no se entiende. Es que mira, pues yo le digo paño flojo de afuera. Ok. Pescado yo lo subo. Que se le nadie trolea. Y el papá de los chamacos es un estómago. Trolea hasta encima de sus canoas, trolea. Agarra lo que ve más igual. Prénselo, prénselo con sus pies. Hermano, espérate, espérate. Hermano, jale, jale de acá. Mira, es que le voy jalando el hilo a él. Prenselo, prenselo, colocándole prensón para abajo. Es un ganchito de la jeta. Toda la trompita. No, el ganchito, no, no trae la jeta. Tú no quieres hacer otra de la trompa. Pa, pan. Por eso le tiraron. Viste moros en la costa, ¿verdad? Ah, se miraban animalajes. No, es que ahora había bastante. Ajá. Sí, sí, sí. Y tú pues no se sabe cómo anda este. Y quedo con la duda. Pues sí. Pero cuando lo vi, miré raro. Y solo porque estaba ese güey ahí, si no, nada más ni hubieras visto. No, no, no. Ahí viene otro con raya en medio. Chécalo. Otro con raya en medio. Vamos, vamos, dale fuerza, hermano. Dale fuerza. Siempre. Es por mí,
Ni que es troncudo. Curvín. Ven ahí, curvín. Troncudo. Troncudo, Curvina. Es troncuda, entonces. Aquel es troncudo. Jale, por eso mira que todo su año viene quedando allá, mira hermano. El pescado jale. No te estés bajando allá al plomo. Suelo hermano, suelo, suelo. Sí, está bien. Abre, abre ahí y viene suelto. Estoy instalando el barco. Le regalé el bonito que me llevé. Hay que agarrar más paño, hermano. Espera, te voy a matar acá. Hermano, no le jale el plomo, hermano. Mire, usted jale. El paño. Pero, hermano, mira, hermano, aquí. Aguante, mi hermano. Ahí está, le digo cuál es su paño. Usted nada más que no es el paño. Ahí. El lazo de ahí. Es nada más al puro llegue aquí. Sí, al puro llegue. Así, mire. Que no lleve paño. Ajá. Que no lleve paño el lazo. No le haga fuerza a usted al lazo, sino que hágale fuerza hacia allá. Aquí es nada más al puro llegue. Que quede platito, que no me quede el paño. No le haga fuerza al lazo para que no. Ok. ¿Sí? No hay detalles. Eso es todo, sí. Esta cosa es fácil, nada más de agarrarle el rollo de llevar el medio paño. Son 5 brazadas, 5 brazadas de aquí. Bájale. No, aquí mira, hermano. Póngalo aquí. Aquí porque ese no está muerto todavía. Sí. ¿Sí lo mató acá? ¿Sí le pegó? Le dio beso. No se miré nada más. No, ni lo pendejaste bien, amigo. Hermano, de aquí vivo. Es que le está jalando el gas. Está jalando el gas.
forma. Mire, hermano, no te voy a matar. Una tonelada y media con una gran corriente. Te robalo, mire. Allá abajo. Donde fuimos el otro día y no. No había pescado. Una y media. Se dijo, le pegaste un madrazo a la vaca. Ah, aquí, allá ahorita, en el lanchón. El lanchón. El día que se alivió el alo. Con eso pagué el par. 20 mil pesos pagué. Va quedando mucho espina. Sí. Ah, pero ahorita que tiremos. Ah, pues esa cosa lo va a sacarlo. No pasa nada. Ahorita vamos a tirar. Este es de acero el hombre que va tirando el corte. El problema es cuando se para. Cuando se paran encima de ella. Guantes feo, hermano. Guantes. Guantes. Y no sale el paño que está pintado. Ajá. Sale su paño de arriba. Vi que trae guantes. Ah, no, sin guantes ya. Yo me robé los guantes que estaban en la lancha de saber quién ahí en el pro. Según tú, nuevo. Según yo, nuevo. ¿Tres alas de chena, traigo chapa? Sí. La mató. Ah, la mató. ¿$150? ¿Sí? Sacó los gastos. Ahí abajo. No vaya a caerse encima de mi cabeza. Hasta eso. Dice el amigo aquel, mano, el que va a comprar la lancha, mira. ¿Qué? Viera, jefecito, ¿cómo me ha llevado? Hoy sí me ha llovido, por todos lados. Solo falta que me avine un perro, jefe. Estaba parado ahí abajo el palo de Nin y llega una perra. La de orinó las botas. Ya estoy completo, jefe, hoy sí. Y tiene dinero los brutos, ese hombre. Hoy sí, fue completo. Ese avión no es pasajero. Va que no, va muy lejos. No es común. Pasajero es. Estaba yo viendo que hay aviones que traen los mismos. ¿Qué es eso? ¿Rojea? Sí. ¿No nada? Sí. ¿La rogata? Por bien. No se vaya porque viene la trampita. No. ¿La jalo? Bueno. Dos llantas me dio fiada, doña Bicha. ¿Ya lo viste, va a echarla? Sí. Llévelas, me dijo. Ah, pero ahorita me las voy a pagar. Se las voy a pagar hasta que me den mi aguinaldo. Este diciembre. Ah. Este diciembre. Sí. Está bueno, me dijo. Pues llévela. Vamos a venir a rodear el lunes chalán mejor. Sí. ¿Verdad? No hay que perder este. Sí, venimos el lunes. A ver qué sigue pasando, ¿me entiendes? Sí. Me imagino que ya debe tener, ¿sabes cuál? Sí. El Olimpia. Sí. El Olimpia.
Pero hoy ya ves que hoy van a. Hoy es día, bueno, sí. Hoy es día. Que tire allá, mire. Eso, porque quiere, ¿no? Ah, el lunes mejor dejamos a, sí, acá y salimos el martes a la cherna. Sí, chalán. Voy a pagar unos dos remendadores para que remienden la malla. ¿Puedes remendar tu hermano, Quique? No. Sí, no. Tú sí puedes. ¿Sí? ¿Tú? Sí, también matar los zancudos. A cuchillazos. También, cuchillazos matan los zancudos. Este cuate puede también remendar. Yo voy a ver esto. ¿Eh? ¿Cómo? Pues yo iba a remendar al pueblo. Vamos a pagarle a alguien para que. Para unos dos. Uno, dos o tres. ¿Cuánto es el día? ¿$300? ¿Talán? ¿Ah? ¿$300 al día? No sé cuánto le pagan a usted. Porque este que les daba $250. $300 le damos. Le voy a decir a los escalables. Pero es que ellos trabajan de. ¿De qué? ¿De 8 a 4 de la tarde? ¿Quién? ¿Los escalables? 4 de la tarde ya están preparando para ir a los fregados. Otro trompudo. ¡Sácalo! Ya son 6 con esa. Un poquito de salón hasta aquí. ¿Puede hacer eso? ¿Ande? ¿Puede hacer? Sí. Le voy a mostrar tantito cómo se jala el paño. Para la otra ya está el paño. Ahí es pura vuelta, ¿no? Verga. Yo soy verga. Cálmate. Míramelo, baño. Dale, hermano, dale. Eche, vuelta. No, es, no nada más va echado, sino que va con vuelta. Esta no es pescaditera, pásenme. Sí. Sí, pura vueltecita. La misma vuelta. Sí. No se apresure. Sí, sí, sí. ¿Ya ve cómo se jala la mano? ¿Ya ve cómo lo lleva él? Bien. Vea, papi. Qué rápido se levanta. Arriba, hermano. Ahí, mira. Ahí tiene que cargar todo. Ok. El hermano aquí que nos venía haciendo machaca, ¿eh? Págame tú. ¿Va a chalar? Sí.
el hermano Quique. Es que se aferra a jalar el paño que está en el plomo. Sí. Y ese no es. Se va para el plomo. Sí, él se va para el plomo. Es que lo pierde todavía, pues. Es la guía que pierde. Es que si no perdiera su guía, no hay. No hay detalle. Mande. Usted nos venía haciendo machaca ahorita. Mire que eso va suavecito ahorita, se levantó, ¿no? Tú. ¿Ah? Es que el hermano. Es que todavía no le agarra muy bien. Le echa ganas al hermano. Sí, le echa ganas, ganas. Sí. Pero es lo que estoy haciendo, es mostrarle pues cómo va. Es una persona que no se reje. Uh-huh. ¿Qué pescador es que se reje? ¿Sabes por qué, hermano? Esto es lo difícil que hay a la gente, por eso ya no vienen con nosotros. Sí. Te roba los pendejos. No, ya va. Me interesa, no. El trompudo. Pégale porque me caes y me cachetea. Te cacheteo y no. En el codo me pegó. Al Juan hubiera visto uno bien grandote. Lo va prendiendo para atrás. Le vamos a llevar una tara, 50 kilos de. Le pegó en un cachete. Lo vuelve a regresar en el otro cachete. Y donde estaba tratando de pararse, pásame el tubo. Le pega un colazo en el trasero y lo aventó de cara. Salía para rematar. Sí. Es que son bravos, tú. A mí un dorado me cacheteó una máquina. Me di al oído. Así no, mijo, me dijo el rifle. Te voy a enseñar cómo se le quita el anzuelo. Bueno, le dije, ok, llorando, pues. Se agacha, lo prende el dorado también, ¿no? Ah, sí, le dije. No, sí, sí, ya sé, le dije. Espérame, tu rifle. Pues agárrame. ¿Has visto cómo me dijo el legista que me iba a quitarme el anzuelo mío donde me lo trabó el dorado? Ah, pero ese es sanguinario. Sanguinario. Sí, porque pues eso ya no tienen corazón ya. Yo no estoy muerto. Parado. Yo estoy vivo. O te le iba a arrancar. No, acá mire. Me agarró todo esto, fuerte. Ahí me lo dejó creer el dorado. No ve que cayó en el avión. Y cuerda el 95 y estaba grandote. Usted me lo va a reventar, dije yo. Esperé que brincara. A la hora que él brinca, yo le pego el jalón. Y me cae pegadito a mi pie y me deja el anzuelo, hermano, bien sembrado, y se le metió la pierna por ahí y lo agarré para que no brincara. Sí. Y le cortaron la cuerda y cállese. Ahí andaba y dice el médico, iba a ser médico, legista. Eso, abrió muerto. Me dice, mira acá, ahorita te lo. A ver, un cuchillo. Para que quede el cuchillo. Un cuchillo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Un anzuelo del número uno, es de Noruego. El que llevamos en el avión. Uh-huh. Es para agarrar este barrilete quebrado. De ese. Ese, de ese tamaño era. Ah, pues hermano, le dice el vato. Tú, hermano. Pero no se lo echen la pierna, hermano. No te vaya a. No se lo echen la pierna. Pásenmelo. El tubo, hermano. Pollo. Lo queda impedido de una vez. Ah, pues sí. Me dice el vato. Digo, ¿y qué vas a hacer? No, ahorita te lo quito, no te preocupes, neto. Vamos a seguir pescando. Le dije, ¿cómo? No, ahorita te lo voy a cortar. ¿Te la suelo vas a cortar con el cuchillo? No lo cortas ni en 20 años. No, voy a poner tu pierna. Ahí le dio sed porque mira. Si era bastante. Unos de 2.5 a 3 centímetros. Ay, adentro del anzuelo. Se quedó adentro. Mira, ¿sabes una cosa? Donde abrió, donde metió el anzuelo y todo lo que es la parte de en medio del anzuelo. Bien apretado estaba en mi carne. Ah, le dije yo, no hermano, le dije, yo estoy vivo, no estoy muerto. Le dije, no, yo no dejo que me la. No, hombre, no te va a pasar. No, ahí déjalo así, le dije. Vamos a seguir pescando de todos modos. Ahí andaba con el anzuelo en el pie, pero mire, sentía yo el pie así. Sí, fue. Pues. Dije, no, ya no, vámonos. Ahí venimos. Pasamos a un barco camaronero. Ahí pidió el. Ahí tiene el pescado. Ahí pidió una cegueta. Y ahí con una cegueta me lo cegueteó. Y todavía me dolió porque me quemó. Te digo, le echa ganas de mano. Sí, le echa ganas.
Dale, okay. Puta madre, en el grupo, pues, cuando estábamos arreglando la raya y una escollera que me insertió una espina. Quítamelo. A ver, ¿no? Métale un garrotazo. No, métale un garrotazo porque lo va a golpear así. El pie me lo cortó, puta madre. ¿Para que tome la espina? No, no. Sí, ya, 200 metros. Sí. Vamos, le agradece a Dios que poquito nos hacemos. 200 metros. Güey que dijo que era robalero, ¿no? Ajá. Se pedurrió, se vomitó y me preguntó: oye, ¿cuántos lances faltan? Faltan dos, le digo, y vamos al primero. No, dile al cabo que me vaya a tirar de la costa. ¿Te acuerdas aquel fuero marihuano que trajimos la otra vez? Mario, ya está hasta el centro. ¿Qué te digo? ¿Ah? ¿Qué te dijo el caballo? ¿Cuándo? Cuando lo que ya no querías tirar. ¿Aquí al otro lado? ¿Aquí al otro lado? ¿Al... a rodear? Ah, ya. Quítalo, hermano. ¿A rodear? Sí, que es de... suelta el plomo, si quieres. ¿Para dormir arriba de la hielera? No, lo trajimos a rodear. Lo llevé aquí a rodear. ¿A rodear? ¿No? Con la malla. Ah. Ya no vuelvo a venir a esta pesca. No le gustó. No aguantó. Voy a venir con mi tío Rubio. Hasta rayé. No aguantó. Ya tiene chute. No. Pégale un garrotazo ahí donde está. Pero agárrelo más para acá. Ya llegamos ahí. Llegamos el otro. Vamos. En la tarde volvemos a salir. O el lunes mejor. Bueno, venía a pescar el domingo, ¿qué? Ah, no, mañana es sábado. Mañana es domingo, hermano. Ah, mañana es domingo. Hoy es sábado. Sí, pues. No voy a poder ir a la iglesia mañana. Es que ese cuate de Damigas va a ir a probar la nena. ¿En la nena acá? Sí, en la nena, no vamos a ir. Hijo, en el abuelo. La nena solo viendo para el cielo. Sí, qué fea esa lancha, está duro, se siente incómodo ahí. Pero que la lleve el capitán, no sí. Estaba allá adelante. Sí. Lo triste es cuando vamos para allá afuera, que se toca llevar la rueda. Eso. Ahí porque el capitán es conchudo. Sí, él me hace mi café y todo. Esta pena me da que la va a echar. El Oaxaco, ¿verdad que sí es Oaxaco? De acapulqueño soy. ¿De dónde? De Acapulco. Está loco, es oaxaqueño. De Acapulco soy, me dice. Hombre, pues. Qué cocinerada, pues. Ah, qué cocinerada, ¿no? Cocinerada. ¿No? Sí. Póngase allá, mira. Corto. Mira tú, chamaco. Póngase allá, donde se pone el bidón. Y este. Y pone la cobija ahí encima. ¿Dónde ponemos la cobija? Tú pasa la cobija, ahora. Pásate tú para aquel lado. Espérame, deja que pase. O deja que el hermano se pase para allá, para aquel lado. Y tú le pasas los pescados ahí. Esa porquería, no, ¿quieres la otra? Ahí está. Ponle, toma esa. Pónsela. Ahí tapa, tapa. Aunque quita eso. Está fuerte el calor. Está fuerte, está chingona el agua. Un clavado, no de mampo. Un clavado.
Ese fue de lo que quería era refrescar. Mar, Mariflor. Así se baña la Gilbertona. La Gilbertona. La mera Gilbertona, así se baña. Oh, ¿y ahora quién es este? El naranjero. ¿Qué hubo? ¿Qué, mijo? Pescando. Agárrala aquí, me tiro. Joder, mira, yo también. Ando en el mar. Sí. Rodeando andamos, rodeando. Sí, aquí andamos matando un poquito tatajón. Sí. Y ya entre una, cuando mucho, unos 3/4 de hora. No, porque yo salí a las 3 de la mañana. No, pues yo salí a las 3 de la mañana, no, faltaban lanchas todavía, no sé. Nunca le pregunté. Pero ahorita llegando le pregunto si quiere. ¿Cómo van a ir las llaves? Oh. Ah, bueno, yo voy a llegar como entre unos 40 minutos. Te veo, man. Ándale, ahora pues, dale. Ahora. Ni agua para tomar. ¿Para tomar? Ni agua para tomar, ¿verdad? No tomes agua, verga. Sí, gracias, dale. Qué calor. Vámonos, hermano, porque quita aquí duro. Espanta. Ay, hermano. No se deja para atrás. Dale. Hágale, Jorge. Sí. Mira, vermita. Mira, todo eso, mira. Ese pequeñito que queda ahí doblado, ese no debe de ir ahí. ¿Ya entendiste? Sí. Qué calor. Siento que me está matando ese sol. No, esa agua se me refrescó. Sí, hermano, yo no me puedo tirar. Durísimo, ¿eh? Créame que de ganas no me faltan de tirarme. Sí, ya me va a traer mi botellota de agua. Está sabroso, ¿no? Jálale con fuerza. ¿Qué te caso? No le echan fuerza, no le echan ganas. No le hace fuerza a usted, hermano. La fuerza debe ser de abajo. Es que ya el pescado ya estando ahí ya no lo jale. Jale de allá. De abajo. Se lo quité. Espera.
le veo fuerza. Ya, ratito. Me gustó ese ratito cuando lanzó el chalán. ¿Cómo qué? Sí. ¿Qué llama? ¿Quién voy? Pero desde allá se vienen yendo. De abajo yo lo vengo viendo. Desde acá no vienen porque yo lo sintiera donde. Bueno, pues no lo viste tú, pero yo sí lo vi. Tiene muy flojo el paño. No lo traen tenso. Ya, hay que bajarse ahorita. Hay que apretar el palo. Se están viviendo. Tenía como unos 15 kilos de ese animal que se fue ahorita. Y el perro ya para la empresa. No, cuando no hay. Se fue a pesta. ¿Ah? Una pesta de aquí en Rosy. Está acaso. Sí, se va a salir, va. No, porque en un vaso de agua me ahogo, si no me bajo. No, porque... Ahí va esta paleta. Dice que cuando fueron los dos para la luna ya... ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Abajo de esa lancha está. Chula, gordo. ¿Ya lo tocaste? Ya, güey. ¿Qué te dije? Ese ya abajo de la prueba de la noche. ¡Ah! ¡Qué hermano! Ahí está, eso, al otro. Dos taras de aquí enfrente. ¿Quién te cree? Bien. Sí, bueno.
Queda, llévate. Y otro, güey. A ver, tómate la foto, tómate la foto con ese rolón. Que me llenes de esta. Ya nadie ve. Ya. Viste. Y es la que me llena. Quiero más. Bueno amigos, esto ha sido otro día más de pesca, gracias a Dios por sus bendiciones. Agarramos robalo, curvina y tacazontes. Nos vemos en otro video. Gracias.